Este video te voy a enseñar una técnica profesional para que puedas convertir tus sonidos monofónico a estéreo sin comprometer la compatibilidad con monofónico y no se escuche raro. No vas a necesitar ningún plugin externo, lo puedes recrear además en cualquier software de producción musical y te voy a enseñar paso a paso cómo lo puedes aplicar y por qué es mucho mejor que algunos de los plugins que son de pago. ¿Estás listo? Comenzamos. Esta técnica la puedes aplicar para cualquier sonido monofónico. Esto, por ejemplo, puede aplicarse en vocales. Las vocales normalmente se graban con un micrófono y por lo tanto son monofónicas. En grabaciones de guitarra, donde solamente tienes una toma. En cualquier grabación que hayas hecho con un solo micrófono o también incluso samples o sonidos que tú ya tengas que son monofónicos. El problema de algunos plugins, por ejemplo, que sirven para conseguir estéreo, es que te causan problemas, o que sí consiguen el estéreo, pero causan problemas con la compatibilidad de monofónico. Es decir, cuando tú lo quieres escuchar en monofónico, se oye raro, incluso hasta distorsionado. Por ejemplo, aquí tengo esta voz. Contigo. Y vamos a utilizar dos herramientas simplemente para ver que efectivamente es monofónico. Podemos ver el correlation meter. Contigo. El valor está en positivo 1, es decir, es 100% monofónico. Contigo. Y lo podemos ver también aquí en este gráfico, donde la línea es completamente vertical. Si aquí se comenzara a ver más hacia los lados, tendría estéreo. Y aquí también en el correlation meter, si lo empezamos a ver hacia abajo, significa que tiene más estéreo. Entonces, contigo. No hay nada de estéreo aquí. Si yo quisiera utilizar algún plugin clásico para expansión estéreo, como por ejemplo el Stereo Enhancer o alguna técnica como el Dub Delay o el efecto Haas, lo que pasa es que, ok, consigo el estéreo. Contigo estoy vivo. Aquí lo podemos ver arriba y aquí abajo en el Correlation Meter. Contigo estoy vivo. Pero si yo lo convierto a monofónico, contigo me voy a dar cuenta contigo que hay cosas raras. Se escucha como si ahora hubiera voces dobles. Contigo estoy. Y el volumen puede llegar a fluctuar mucho. Esto es un problema si yo lo que hago es cambiar la fase entre el canal izquierdo y el canal derecho y aplicar también un ligero atraso de tiempo, que es lo que hace una herramienta como esta. Hay otros plugins dedicados que hacen un muy buen trabajo, como por ejemplo en este caso FL Studio, la nueva versión tiene Spreader, que es un plugin que me consigue esa apertura estéreo. Contigo. Ok, como pueden ver aquí, bajo un poco la correlación, también estamos viendo la expansión estéreo. Contigo. Pero funciona mucho mejor que una técnica simple porque incluso aunque yo lo convierta a monofónico. Contigo estoy vivo, te digo, quédate aquí. Ok, en monofónico todavía sigue sonando bastante bien, aunque aquí la correlación. Contigo. Puede llegar a bajar bastante dependiendo del tipo de sonido, de la frecuencia, etc. Pero la técnica que te voy a enseñar todavía funciona mejor. Esta técnica es a partir de crear una imagen estéreo artificial, pero manteniendo la imagen monofónica completamente intacta. Para hacer este procedimiento yo voy a utilizar Patcher, pero simplemente explicando cada uno de los pasos tú lo puedes recrear en cualquier software de producción musical. Entonces, primer paso, necesitamos generar imagen estéreo a partir de un sonido monofónico. Contigo. Y una de las maneras más simples de hacer eso es únicamente utilizando panorama. Contigo estoy vivo. Ok, aquí como podemos ver, la correlación sigue manteniéndose perfecta, pero tenemos ahora una inclinación hacia el lado izquierdo. Contigo. O hacia el lado derecho. Contigo. Ok, aquí no importa, cualquier de los lados que tú elijas va a funcionar. Muy bien, con esto ya empezamos a crear una diferencia entre el canal izquierdo y el canal derecho. Ahora lo que vamos a hacer es separar las señales en mid y side. Ok, esto puede variar según el software de producción musical que tú tengas. Puedes usar un plugin o usar envíos. Ok, pero en este caso vamos a usarlo directamente con un Stereo Shaper, que es una herramienta que te permite controlar el panorama y también invertir la señal de forma individual del canal izquierdo y el canal derecho. Aquí vamos a seleccionar uno de los presets, un proceso de mezcla, y aquí viene este el primero que dice Aside Mid Splitter. Muy bien, y nos hace esto, y por la señal número 2 estamos sacando otra señal, así que tengo que activarla para tener las dos señales, la señal principal y la señal monofónica. Ok, entonces, ¿qué es lo que hace el Mid Side? Vamos a entender un poquito rápidamente este plugin. De forma predeterminada nosotros escuchamos, este es el canal izquierdo, y no estoy escuchando nada porque yo dejé el panorama, ¿ok? En este caso, vamos a conectarlo. Okay, yo tengo aquí esto al centro. Si yo lo pongo completamente a la derecha, ¿ok?
Yo le bajé el volumen al canal derecho y en el izquierdo no hay nada. Y luego en el canal derecho, ahí está todo normal. Si yo le pongo el volumen a los dos, se sigue escuchando igual porque volvemos a lo mismo, el canal izquierdo no tiene nada. Pero ahora lo que vamos a hacer es que al canal izquierdo yo le voy a sumar mi derecho, pero en fase invertida. Y como pueden ver aquí, la correlación se vuelve completamente negativa, ¿ok? Es decir, estamos 100% estéreo. Si yo convierto esto a monofónico, obtengo silencio absoluto, porque el canal izquierdo y el derecho se suman y como tienen la fase invertida, se anulan. Si quieres aprender un poco más sobre lo que estoy hablando, sobre fase, cancelación de fase, te voy a dejar un video aquí abajo en la descripción donde te hablo sobre todos estos temas más a profundidad. Entonces, el side es donde tenemos esta señal, es decir, el canal derecho y el izquierdo, pero invertidos en fase. Y en el canal mid voy a tener lo que está exactamente igual tanto en el derecho como en el izquierdo, es decir, monofónico. Una vez entendida esta explicación, lo que vamos a hacer es separar ambas señales. Voy a colocar, por ejemplo, aquí un ecualizador para tenerlo de... Ok, aquí. Ver por separado ambas señales. Por ejemplo, aquí en la parte de arriba tengo completamente side. Y en la parte de aquí abajo, contigo, tengo completamente monofónico. Es decir, esto que está por aquí abajo es la señal original y esto es un estéreo artificial que yo he creado, ¿ok? Contigo. Pero si yo los sumo de nueva cuenta a la salida, contigo, vuelvo a tener lo que tenía al inicio. Es decir, ese panorama completamente movido a la derecha o a la izquierda según lo que hayamos puesto aquí originalmente. Muy bien. Y entonces aquí es donde empieza la magia, porque necesitamos crear diferencias, ¿ok? Recordemos que en el side está entonces la misma señal del canal mono de uno de los lados, pero invertido. Es por eso que cuando lo vuelvo a sumar se vuelven a anular. Entonces necesitamos crear diferencias y ahí es donde nace el estéreo, pero vamos a mantener el monofónico intacto. Si quieres aprender más de todo esto de mid y side y cómo conseguirlo, te voy a dejar el video que tienes aquí abajo en la descripción y en el comentario fijado. Pero bueno, vamos a ver entonces, ya que tengo esto hecho, y de hecho aquí yo te recomiendo que guardes este preset, ¿ok? Por ejemplo, esto, que guardes este preset para que ya no lo tengas que volver a hacer cada vez, sino que únicamente abras la conexión y aquí pongas los plugins que tú quieras. Y es lo que hice en esta otra instancia de Patcher, ¿ok? Donde ya tengo por abajo el mid, la señal monofónica, y por arriba en el side, ahí es donde yo estoy modificando y creando diferencias para que se genere un estéreo. Y estas son algunas de las cosas que puedes aplicar en el side. Por ejemplo, aquí estoy aplicando un efecto de chorus, y este efecto de chorus es únicamente para el side. Esto significa que si yo convierto a monofónico, estoy vivo, me quedo con el mid y una que otra diferencia que se haya creado en el side, pero sigo escuchando en monofónico perfectamente mi señal original. Contigo, contigo, pero ya estoy generando estéreo. Contigo, estoy... Okay, ahí yo lo puedo exagerar, por ejemplo. Contigo, y como vemos en la parte de aquí arriba y de nueva cuenta en el span, contigo, la compatibilidad, la correlación se mantiene muy bien. Aquí exageré bastante el efecto de chorus, pero lo podría dejar más conservador. Contigo. En el efecto de chorus lo que estoy haciendo es dejar únicamente el wet. No estoy usando la señal original y estoy haciendo aquí mis ajustes. Otra forma en la que lo puedo hacer, delays. Okay, yo puedo usar un delay sin usar la señal original. Contigo. Son únicamente los delays. Y aquí estoy aplicando una especie de efecto hash, pero es únicamente para el side. Es por eso que aunque tenga este efecto como tipo estéreo, tipo reverberación, aún así, si yo convierto a monofónico, la compatibilidad es prácticamente perfecta, ¿ok? El tiempo aquí es de un paso. Estoy poniendo un ligero offset. Contigo estoy... El feedback está a menos del 50% y el wet al máximo. Contigo estoy vivo, te digo. Okay, estoy generando un estéreo que es perfectamente compatible con monofónico. Otro plugin, y aquí ya esto es más complicado, que pueden aplicar es distorsión. Pueden aplicar un phaser. Todo esto lo estoy aplicando dentro del side. Ok, esto por ejemplo ustedes no lo van a escuchar incluso en una sola bocina. Tienen que usar audífonos. Si yo convierto esto
a monofónico se pierde casi por completo. Y ahí combinado con la señal original. Contigo estoy vivo. Ok, la distorsión, este filtro de phaser, un efecto de coro y también un all pass, que eso lo explico en el video de la fase. Contigo. Tengo efecto de estéreo, un efecto de amplitud. Contigo. Pero estoy vivo. Lo convierto a monofónico. Contigo. Y suena excelente, no hay contigo, ninguna pérdida prácticamente en la correlación. Vivo. Pero si quieres aprender otra técnica de mezcla muy interesante para generar panoramas en 3D, te voy a dejar el video que tienes ahora mismo en la pantalla. Es una técnica que muy pocos conocen, pero te va a sorprender.